Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Pues aquí, miren, les enseño rápidamente una sesión de foto y video que estamos haciendo para mi marca deportiva, Bold Tribe, aquí con mi buen amigo Germán Castro, que es uno de los mejores crossfitters de México, y mi buen amigo Carlos también, que es un fotógrafo profesional. Y aquí les voy a mostrar tantito. Estamos haciendo el lanzamiento de una proteína y pues ahí estamos tomando las fotografías. Por acá hay otros productos donde ya estuvimos tomando un montón de fotos, un montón de video. Y bueno, ahorita me voy a tomar un tiempecito para comentarles algo sobre cómo colaborar con influencers y cómo todo este tipo de contenido sirve bastante, bastante para posicionar tu marca. Sale, ahorita en unos minutitos lo platicamos por ahí. Acabamos de terminar con la sesión, fue una sesión de foto y de video. Y la verdad que este tipo de colaboraciones con influencers es súper, súper importante para posicionar una marca. Regularmente yo grabo mucho del contenido de la marca, pero yo no me siento que sea como un experto o como un atleta así de alto rendimiento. Entonces por eso me gusta apalancarme o hacer colaboraciones con influencers, en este caso, ¿no? Con atletas que tienen cierto nivel en el CrossFit, por ejemplo, ¿no? Como mi marca es una marca deportiva, está muy enfocada en el tema del CrossFit, pues me gusta hacer colaboraciones con influencers del área, ¿no? En este caso les comentaba que estaba haciendo la colaboración con Germán. Y pues tengo el beneficio, por así decirlo, que él también radica en la misma ciudad que yo. Entonces podemos hacer este tipo de colaboraciones donde yo pues le hablo a un fotógrafo, nos ponemos de acuerdo en un CrossFit, nos vemos ahí y hacemos sesión de fotos. Cuando hay nuevos productos, regularmente es cuando hacemos esto, sesión de fotos, sesión de videos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese contenido luego nosotros lo tomamos, lo editamos, hacemos los videos correspondientes para mostrar cómo se utilizan los productos, las fotografías, para mejorar las fotografías en los listados de las publicaciones, de los marketplaces, de nuestra tienda en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte del branding, del contenido, es algo muy evolutivo. Siempre se puede estar mejorando, ¿va? Entonces, es lo que me gusta hacer. Lo que quería comentarles es que hay diferentes formas de colaborar con los influencers. Regularmente la mayoría de ellos pues se encuentran fuera de mi ciudad, o sea, están por ahí en todo México, ¿no? En este caso, y regularmente pues con la mayoría de ellos hago colaboraciones a cambio de productos, ¿no? Esa es una forma de colaborar con ellos, es decir, nos ponemos en contacto o ellos se ponen en contacto con nosotros. Si creemos que podemos hacer una buena colaboración, bueno, pues les mandamos un kit o un set de productos a cambio de contenido, ¿ok? Esto depende mucho también del nivel del influencer. A mí me gusta trabajar mucho con los microinfluencers, ¿ok? Influencers que tienen, no sé, alrededor de entre de 50 mil suscriptores hacia abajo, vamos a decirlo, 50 mil seguidores hacia abajo. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes hacer el trato directo con ellos. Ya cuando son macro influencer, cuando son influencers muy grandes, regularmente tienen agentes, regularmente te cobran muy caro y muchas veces tienen audiencias tan grandes de que no es el mismo impacto cuando promociona nuestros productos. Me gusta mucho trabajar con los micro influencers porque con ellos la verdad que podemos hacer muchos tipos de colaboraciones. Una de ellas es mandarle, como les decía, mandarles producto a cambio de contenido. Es decir, nosotros les mandamos un kit de producto y ellos pues reciben ese producto, empiezan a hacer contenido, empiezan a hacer rutinas, no sé, como ellos manejen el contenido en sus diferentes redes sociales, y luego ese contenido ellos los publican directamente en sus redes sociales, y de esa manera es que esa comunidad empieza a conocer nuestros productos, y por supuesto un porcentaje de esa comunidad pues viene, nos conoce, viene a nuestra tienda en línea, viene a nuestras redes sociales, y finalmente pues realiza compras, ¿no? Al final de cuentas esta colaboración nos genera ventas a nosotros, por eso les damos ese kit de productos sabiendo que para nosotros es una inversión lo que estamos haciendo. Lo otro es que cuando hacemos colaboraciones más profundas, en este caso como la que estábamos haciendo ahorita acá en este CrossFit, es una colaboración más profunda porque este contenido lo queremos como exclusivo para nuestras redes sociales.
En este contenido nosotros le damos al influencer, aparte de darle producto, una camiseta que donde aparezca con nuestro logotipo, puede ser una gorra, que sea ya más, con más branding, ¿verdad? Y este contenido al final de cuentas nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a editar, lo vamos a brandear y lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces necesitamos que pues las personas o los influencers, los atletas, pues vayan con el logotipo, con la camiseta, con los colores de marca, ¿no? Regularmente por este tipo de contenido, aunque sí lo hemos hecho a cambio de producto, pero regularmente como es un contenido ya más profesional, por así decirlo, nosotros sí le pagamos al influencer, llegamos a algún acuerdo con él o al atleta, llegamos a algún acuerdo, X cantidad de dinero, pero para hacer algo así, ¿no? Y por supuesto lo otro es el fotógrafo, también tenemos que, pues, al menos nosotros, yo no sé nada de fotografía, ni de edición, ni nada de esas cosas, entonces yo siempre contrato un fotógrafo profesional, en este caso Carlos, que estaba ahí en la sesión, pues ya tenemos bastante tiempo trabajando con él, ¿no? Ya entiende, pues, los productos, qué tiene que hacer, etcétera. Y pues obviamente pues hay que pagarle también cierta cantidad por la sesión fotográfica, ¿verdad? En este caso, el costo, porque me preguntan mucho sobre los costos y eso, la verdad que esto es muy, muy variable, muy, muy variable. Yo, por ejemplo, que ya tengo una buena relación de amistad con Carlos, la verdad que él no me pone limitaciones ni en cuanto a fotografías, ni en cuanto a productos. Podemos hacer una sesión y inclusive ni le digo, ¿sabes qué? Van a ser tantos productos, simplemente llevo los productos y de cada producto van saliendo fotos o tenemos planeadas X cantidad de fotos y van saliendo muchas más y no hay ningún problema. Es muy flexible, la verdad que trabajo muy a gusto. El precio que me da, la verdad que se me hace muy, muy justo, inclusive se me hace, bueno, se me hace muy justo. Pero por ahí tú te puedes topar con otros fotógrafos o la mayoría de fotógrafos te cobra como por paquetes, o sabes que van a ser 10 fotos, o van a ser 20 fotos, o van a ser 30 fotos por X cantidad de dinero, ¿no? Ahí ya dependerá. Yo la verdad que en este, para esto sí me gusta tener a alguien aquí en la ciudad donde yo pueda estar en la sesión y pueda estar checando que todo esté bien, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo que se tiene que hacer y es eso, prácticamente es lo que quería comentar, de que hay diferentes formas en que tú puedes colaborar con influencers a cambio de producto y a cambio de dinero, son las principales que se manejan, ¿no? Ya dependerá también de qué cantidad de contenido quieras que este influencer esté elaborando, dónde quieras que lo publique, todo eso, ¿no? Entonces también hay un contenido que a nosotros nos conviene que el influencer lo publique en sus redes para nosotros poder llegar a esa comunidad, pero hay otro contenido que para nosotros es muy importante, que es como exclusivo de nosotros, que se cuelga dentro de nuestras redes directamente y de ahí ya se puede expandir. Inclusive cuando lo subimos el contenido a nuestras redes, ya le decimos al influencer también, mira, aquí te va el link del video de YouTube para que también lo postees en tus redes sociales, ¿no? Pero ya viene brandeado, como te decía, con nuestra marca. Y bueno, es lo que quería comentar. Este tipo de contenido sirve muchísimo, muchísimo para posicionar una marca. Así que yo te recomiendo que siempre trates de hacerlo, te sirve bastante para que tu marca se empiece a posicionar y sobre todo este tipo de fotos te diferencia totalmente de la competencia, ¿no? Porque son fotos únicas. Ya ves que cuando entras a algún marketplace por ahí encuentras que hay varios vendedores todos con las mismas fotos y peor aún son las fotos que sus proveedores de China les proporcionaron y todos tienen las mismas, ¿no? Entonces desde la fotografía tenemos que hacer una diferenciación muy, muy interesante y esto es una forma ideal de hacerlo, ¿ok? Tomar tus propias fotos, que sean fotos profesionales y recuerda que la foto es algo muy, muy importante para poder convertir ventas, para poder generar ventas. Bueno, espero que te haya servido, te mando un fuerte abrazo, ya sabes, cualquier duda que tengas déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios, yo siempre me paso por ahí y estoy al pendiente de sus comentarios. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda, crea tu marca, es uno de los mejores modelos de negocio que tenemos hoy en día. Un fuerte abrazo y bendiciones.